Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están mis seguidores y no seguidores y futuros seguidores? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña de todos estos stickers que tengo aquí. Así que vamos uno por uno porque son muchos. Ok. Bueno, vamos a empezar por este, que son mariposas, vean, y son unas mariposas metálicas, traen su código, ahí está, y les muestro ZD-3710, ahí están. Estos son stickers, ya vieron qué hermoso brillan, voy a tratar de darles un poquito de zoom. Ay, yo creo que ahí está genial. Ahí está, perfecto. Miren. Miren qué bonito brillan. Yo no sé si ustedes han trabajado con stickers, pero estos se pueden trabajar y utilizar en... se pueden encapsular en acrílico, con poligel, con gel semipermanente. Estas son otras, también están preciosas, vean. Miren nada más qué hermosura. Se infiere que al tener movimiento con la mano, cambia de color. ¿Ya vieron? Bueno, este código ahí se los muestro, es Z-D3707. Bueno, también ustedes los pueden buscar en la página de Factory Bling, en Facebook o en Instagram. Y está cada sticker con su clave. Entonces, cuando quieran hacer un pedido, únicamente mandan inbox o bien al número que aparece ahí por WhatsApp. Pueden ustedes, no tomen foto, de preferencia envíen el código, que es muchísimo más rápido cotizar con el código. Este sticker trae letritas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recortar una frase y colocarlo en cualquier... rosita que les guste. Este también está muy padre. Este es normal. ¿Qué más hay por aquí? Estas son otras mariposas diferentes. Déjenme ver. No sé que la haya repetido, pero no. No, es completamente diferente. También es metálica. Ahí está. Vean. Esta me gustaría, en el video anterior, hace dos videos antes de este, publiqué donde viene la madre perla de la marca de Fantasy y hay, me gustaría como hacer un set con esa madre perla y estas mariposas que se ven muy bonitas y es muy parecido, vean. Bueno, ¿qué más hay? De mariposas hay muchas, pero les voy a ir mostrando conforme vayan saliendo los stickers. Este está padre también, vean, voy a ver si puedo darle otro poquito más de zoom, ahí está, sí, sí se puede. Son imágenes, está muy como de verano, ya pasó, pero bueno, los podemos tener para el próximo año, pueden tenerlos, ¿no? Bueno, de todos modos les muestro lo que hay. Este es otro, que también es como para verano. Miren, están preciosos. Bueno, para Semana Santa, me están corrigiendo. Perdón, chicas, no es para verano. Para Semana Santa, bueno, yo sé que ustedes me entendieron. Ese estaría genial, pero ya pasó. Ya fue. Pero aún así, los podemos vender a las clientas. ¿Por qué no? Este es otro. Vean, igual. Como muy de playa. ¿Ya vieron? Muy de mar. Aquí está el código. Ahí está. Les voy a volver a mostrar las maripositas de rapidito,
Porque ahorita le di zoom y veo que se ve muchísimo mejor. Miren. Con el zoom se aprecia muchísimo mejor. Miren, son metálicas. Ya vieron cómo brillan y cambian como el color. Esta y esta fue la otra. Esta me fascinó esta. Vean. Miren cómo cambian de color. ¿Ya vieron? Están divinas, 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 divinas. Ahí están las otras. Muy súper, súper, súper padres. Ok, sigamos. Y están estos flamingos que también se pusieron muy de moda hace unos, como, ¿qué será? ¿Un año o dos años atrás? No sé, el tiempo se me pasa tan rápido que ya no sé ni en qué tiempo ando. No sé ni en qué fechas vivo, la verdad. A ver, esta es una de frutitas también. Está muy cookies. Miren. También está muy bonito. Estos stickers, para quienes no lo han trabajado, únicamente se desprenden con alguna pincita y se colocan sobre la uña. Tienen muy buena adherencia, eso se los puedo garantizar. Tienen una adherencia genial, genial. Miren, estos son de fresas, las fresitas, muy bonitas también. Está el código, fresas y cerezas. Súper, súper bonitas. Y por acá vienen unas hojitas que también estuvieron de moda. Que también no faltó la que pidió que se las hiciéramos a mano. A mí me tocó mucho hacer el olivo, este olivo, como me lo pidieron. Esta hojita también. Y así de, nos ponían a sudar. Pero bueno, ahora con estos stickers nos facilitan muchísimo, muchísimo la vida. Ahí están. ¿Qué más? Vean, estas son unas florecitas con mariposas y vienen de diferentes figuras, digo, de diferentes tipo de flores, como vintage, ¿no? Así lo veo, como florecitas vintage. Ahí están. Ok. Están este otro sticker. Oye, ese está muy bonito, también como muy tierno. Vean. Muy juvenil. Qué hermoso está este. Oye, yo sé que a muchos les va a gustar. Me han estado preguntando por los envíos. Sí, sí hacemos envíos nacionales e internacionales. Así que pueden realizar sus pedidos desde ya. Y aquí está el payaso malvado. Este es más como, ¿qué les gusta? ¿Halloween? No sé. Miren, bueno. Está la sirenita, como para las niñas. Que luego no faltan las mamás que llevan a consentir a sus criaturas, a sus criaturitas, a sus bendiciones. Y bueno, esta sería una buena opción para las niñas. Ahí está el código. Este también, igual. Para niñas o para las chicas que se dedican a dar shows, que se disfrazan de Bella, de cualquiera de estas princesas. Aquí tenemos este sticker de Disney. Ahí está el código también. Entonces les muestro el código. Les voy a mostrar de caricaturas ahorita. Y ya de ahí pasamos a los más. Oh, que están hermosos, hay muchísimos, de verdad, muchísimos, muchísimos, muy bonitos. Hay incluso en tercera dimensión, también esos se pusieron muy de moda, esos stickers en 3D. Esos no se encapsulan, esos van por fuera y tienen una adherencia genial que no se desprenden ni aunque se pongan a lavar trastes. Este es otro. Aquí viene la Kitty.
Miren. Que ya pasó el Día del Niño también, pero bueno. A lo mejor el próximo año, que ustedes no sepan como que qué hacer. Bueno, esas son buenas opciones que siempre tenemos que tener para las peques. Este es similar al que pasamos, pero no es igual. Es parecido, pero no igual. ¿Ya vieron? Oigan, por cierto, bueno, mientras les muestro, ustedes disfruten de esto que les estoy mostrando mientras me escuchan. Oigan, fíjense que, bueno, varias... Bueno, antes que todo, quiero agradecer a mi amiguita Sinorep, una amistad muy bonita que se dio en redes, porque tuvimos el gusto de conocernos ambas hasta hace poco en persona, pero ya nos conocíamos por esto, este medio, y hemos hecho una amistad muy padre, la verdad. Y quiero agradecerte, amiga, porque siempre estás ahí recomendando mis productos y demás, ¿no? Yo sé que tú eres muy honesta en todo lo que utilizas y siempre recomiendas lo que realmente te gusta y lo que no. Por eso es que pues han depositado mucha confianza en ti y gracias por la recomendación que hiciste de mi pincel. Se ha vendido bastante, gracias a Dios. Quedan muy poquitas piezas, quedan como, no sé, como 60 y tantas piezas. Ahorita tenemos escasez de pinceles, chicas, sobre todo para las que nos han pedido de otros países, porque sí me han estado pidiendo. El único que tenemos, prácticamente los que tenemos disponibles, es el Gold de Berenice Vega y los liners Rose Gold que llegaron. ¿Ya vieron este sticker? Está padrísimo también. Son los únicos que quedan disponibles. De ahí, los básicos de madera, férula redonda, que es número 8 y número 6, 8 y 10 en madera de férula redonda, están agotados. Los 3D, el mini 3D, el Pure Color número 2 y Pure Color número 5 de 3D están agotados también. El Rainbow, que era como un verdecito, que hace un par de meses atrás también hice el sorteo de ese pincel Rainbow, también está agotado, será completamente metálico. Entonces ahorita nos quedamos sin pinceles, de verdad. Pero, muchas han adquirido mi pincel, el pincel, pero no me han etiquetado, chicas, ¿por qué? Yo quiero saber qué piensan, qué opinan. Necesito... Sus opiniones siempre van a ser muy buenas, muy, muy buenas, porque no importa lo que se diga, yo siempre voy a tomar lo bueno, porque de ello podemos mejorar, ¿no? De sus peticiones podemos hacer mejoras. Entonces, por ahí, las que ya lo adquirieron, please, etiquétenme en Insta, me encuentran como Berenice Vega, Berenice-Vega, creo, aquí les voy a dejar el link. O a Factory Bling, pueden etiquetar a la distribuidora de belleza Factory Bling, que es quienes también distribuyen el pincel Gold, o bien directo en la página de Permayel Oficial, cualquiera de esos. Les explico. Como hay muchos, muchos, muchos stickers que mostrar, les decía, mientras ustedes ven, escuchan también, ¿ok? Miren, ese está precioso. Ok, les explico las páginas. Les explico. Factory Bling, creo que en otros videos ya les había dicho, es una distribuidora de belleza, de productos de belleza en general. Desde productos para uñas, manejamos más de 12 marcas diferentes, y productos para el cabello, para estilistas. Ok, ahí ustedes también pueden hacer sus pedidos.
También tienen precio especial estilistas y precio mayoreo para subdistribuidores de diferentes marcas. Ya sea que quieras vender en MC, Fantasy, Organic, ¿qué más? GC, etcétera. Hay muchas. Hay varias marcas que se manejan que ahorita no se me vienen a la mente. Chula, Guapísima, muchas marcas, ¿no? De las que ustedes quieran subdistribuir, también damos un descuento, se da en Factory Bling. Dentro de esas marcas está Permayel en Factory Bling. Pero si tú quieres ser distribuidor directo de Permayel o de los pinceles de Berenice Vega, es directo en la página que nos vas a encontrar como Permayel Oficial. Y ahorita la compra mínima es de 5,000 pesos en cualquier producto. Ya sea que solamente te quieras llevar pinceles o de todo un poquito. Así que se está pidiendo una compra pues prácticamente pequeña a comparación de otras marcas que sí te exigen como que una compra pues a veces bastante considerada. Y el descuento, ya les estoy chismeando aquí, se supone que esto tiene que ser directo en la página, pero bueno, yo tengo que hablar, ni modo. El margen de utilidad que da Permayel es muy bueno. Es del 40%, chicas. Del 40%. Así que creo es muy buen margen de utilidad. Para las interesadas se tienen que comunicar directo a Permayel Oficial en Insta o en Facebook o bien a este número que les voy a dar, que es 287-104-9394. Algunas cosas se acaban, algunas cosas están agotadas, otras vienen en camino. Por cierto, el top blindado ya llegó. Ahora sí que es el top de los top. Muy, muy bueno. Se van a enamorar de ese. Se van a enamorar. Entonces les decía, quien quiera distribuir en su zona, piden informes ahí para que les manden la lista de precio público y precio distribuidor. Y obviamente, para quienes quieran pedir, un ejemplo, si tú eres de Ciudad de México y vas a distribuir Permayel, quien se comunique con nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Quiero comprarte el pincel de Berenice Vega, ok. ¿De dónde eres? Soy de México. Ah, ok. En México está tal chica, que es quien lo distribuye, y entonces los vamos a canalizar contigo si tú eres de la ciudad, si estás en la ciudad de la persona que requiere en ese momento el producto. ¿Sí? Nosotros ahorita sí hacemos envíos nacionales e internacionales porque pues, son pocos distribuidores los que hay, pero de los poquitos que hay no nos metemos en esa zona. Por ejemplo, Loma Bonita es uno de los que tiene distribución de Permayel y no se le da a nadie más en esa zona. Únicamente Loma Bonita con distribuidor, creo que se llama El Ángel, con la señora Silvia. Ella es quien distribuye Permayel. Y por el momento, hasta que ella deje de distribuir, no se le puede dar a nadie más. Así que si tú estás interesado, interesada, ahora es cuando, para que más adelante no te vayan a ganar la zona y alguien más tenga los productos de venta. En este mes, se abre igual una nueva distribución en Uxpanapan, Veracruz. Para las chicas que me siguen, ya va a haber Permayel en el Ux. Ya va a haber un distribuidor autorizado con Grisel Hernández,
Les vamos a pasar la página. No recuerdo el nombre de la chica de Cancún. No tengo ahora. Cancún también tiene distribuidor. Así que, bueno, vamos a esperar. Bueno, perdón, no, vamos a esperar. Ya les di un poquito de información, un poquito. Cualquier duda que tengan, pues ahí directo en la página. ¿Ya vieron qué hermosos están estos stickers? De verdad están divinos, están preciosos. ¿Han visto los trabajos de Lalo Arroyo? Que son unos trabajos preciosos con las placas. Ay, yo por más que quiero, nomás no se me da lo de las placas, nomás no se me da. Eso es un don, definitivamente, o que tienes que practicarlo demasiado. Y digo, bueno, los stickers vienen a salvarnos la vida porque ya no tienes que estar ahí como que viendo si te sale o no te sale. Muy, muy, muy bien. Estamos en proceso. Fíjense que les sigo contando de Permayel. Llevamos, creo que yo les había comentado que como 7 años, pero no, ya hicimos, ya checamos bien. Estamos a nada de que nos entreguen el registro de la marca. Eso es algo que por fin se pudo. Estoy muy feliz por eso. Y entonces checando, porque nos piden desde cuándo inició Permayel, no, pues ya tenemos bastante ratito, tenemos entre 9 y 10 años con Permayel, y que no le habíamos dado la publicidad porque afortunadamente hemos tenido muy buena reacción de las chicas aquí en la zona, en la zona del Papaloapan. La marca se ha vendido muy bien y pues de alguna forma dijimos, bueno, se está vendiendo, y nunca pensamos como pues darle más publicidad, ¿no? Porque es una marca muy buena para quienes lo han utilizado y a un precio bastante accesible, bastante accesible. Y ahorita pues es que nos dimos apenas a la tarea, somos nuevecitos en la página de Insta y de Facebook, apenas decidí abrirla, no lo había hecho, pues ya saben, uno cae en la zona de confort y dices luego lo vas dejando. Y apenas abrimos la página, apenas vamos a empezar también con las distribuciones, vamos a dar como un paso más, así que, pues bueno, esperemos contar con la bendición, ¿verdad?, de allá arriba y de ustedes también, porque ustedes son una bendición, déjenme decirles, aunque sean 2 o 3 los que están viendo este video, los que están comentando, para mí es una bendición y me motivan a hacer más videos, a mostrarles más cosas, a traer más novedades. Cada peso que invierten en comprar sus productos con nosotros es una bendición, desde luego, ¿por qué no? Así que mil gracias. De verdad, con el corazón se los digo, gracias, porque muchísimos años han pasado y muchas siguen aquí. No todas, veo que somos 12.700 seguidores y a veces vistas son 300 vistas, pero bueno, esto es así y digo, gracias por las que están y por las que no en algún momento se conectarán y seguirán viendo estos videitos. Para quienes les interese, ¿verdad? Nadie está obligado. Fíjense que quiero seguirles haciendo estas reseñas, desde luego, de productos de uñas, ¿por qué no? Para que ustedes los vean y puedan adquirir productos, novedades y demás. Pero tengo una inquietud por hacerles reseñas de pestañas. Yo inicié. Inicialmente me di a conocer por las uñas, ¿no? Fueron las que me dio a conocer en este mundo. Fue por las uñas. Pero actualmente lo que más hago son las pestañas tipo mink. Les cuento, me fui a una certificación
Me certifiqué con Minkis, me certifiqué ante la SEP, soy certificadora de la SEP, y hace un par de semanas atrás me certifiqué con Filages, una marca mundial. Y bueno, estoy muy, muy contenta por eso. Pero quisiera compartirles, yo no sé si ustedes, por aquí cuéntenme las que me están viendo, si ustedes solamente se dedican a uñas o hacen algo más, o quisieran hacer algo más, ¿por qué no? ¿Se acuerdan mis primeros videos? Cuando yo les enseñaba cómo hacer unas uñas, cómo el paso a paso de las uñas, ¿no? Cómo hacer los efectos que estaban de moda hace... ¿Cuántos años atrás, no? No recuerdo, como por el 2012, 13 más o menos, 2014, por ahí sí. Bueno, pues ¿por qué no? Yo sé, muchas me mandaban mensaje y me decían, Bere, yo aprendí a poner uñas con tus videos, gracias. Yo digo, bueno, si aprendieron a poner uñas con mis videos, también pueden aprender a poner pestañas con mis videos. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme, cuéntenme que quiero escucharlas y quiero leerlas y quiero contestarles. Sí me gustaría, porque hay mucha aplicadora de pestañas, hay pocas lashistas y hay poca educación en el mundo de las pestañas. Lo siento. Lo siento por quienes hayan tomado un cursito y ya se siente lashista. Perdón, lo tengo que decir, pero a veces ni siquiera saben cómo se pide un blister. Entonces yo siempre he dicho, aparte pues me dedico a la educación en lashes y siempre le digo a mis alumnas y las corrijo todo el tiempo, por favor aprendan a pedir un blister de pestañas, porque lo primero que dicen una distribuidora, puta, ¿quién es la maestra, no? Si así está la alumna, ¿cómo estará la maestra? No le enseñó. Entonces sí hay mucha falta de educación y me gustaría aquí como... pues mostrarles, no sé, hablarles respecto a adhesivos, a las fibras, a las técnicas, a los efectos, al tipo de volumen, la diferencia entre los volúmenes, ¿no? Porque muchos dicen, ah, yo pongo volumen, pero ¿qué tipo de volumen estás aplicando, mija? Porque hay diferentes tipos de volumen, entonces, digo, bueno, me gustaría, así que, no sé, ustedes, si ustedes me motivan, lo hago, y si no, seguimos haciendo reseñas, ¿por qué no? Ay, miren, ya lo iba a quitar, pero bueno. Estos son los que son en tercera dimensión. Traen... Ay, no, espérenme. Estoy mintiendo, este no es. Este no es, ahorita se los muestro. Pero este es como para rellenar en el color que ustedes quieran con geles semipermanentes. ¿Ya vieron? Este sí es de tercera dimensión. Este sí no se encapsula. Este es directo en la uña ya pulida y lista. Ya, ni siquiera se le pone top encima, top alrededor, para no quitarle ese relieve que trae. Vean. Trae un relieve. Estos están muy bonitos. Y les decía, traen una adherencia genial. Impresionante. Estos también son en tercera dimensión. Están muy bonitos, la verdad, sí están muy, muy padres. Creo que me voy a poner el AV. ¿Ya vieron? Están súper, súper, súper bonitos. Y pues terminamos con este. Este es el último. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que me hayan entendido. Coméntenme, por favor, platíquenme. Y recuerden, si adquiriste mi pincel, etiquétame, please. ¿Vale? Pues es todo lo que les quería mostrar y platicar, chicas y chicos. Espero haya sido de su agrado. Saben que aquí tienen siempre una amiga. Y besos y abrazos para todos. Chaito.